Las conclusiones a las que llega Cocteau en su representación fílmica no invitan al optimismo. El propio mito es terrible. Pero bueno, todo son aproximaciones, elucubraciones, así que bueno, espero que quepa también la esperanza. No se sabe si el éxito. Y de este libro que cierra la trilogía, pues a ver, voy a leer algunos poemas. Por ejemplo, La lentitud y lo absoluto. Bueno, La lentitud y lo absoluto tenía pensado leerlo, pero obedeciendo a Rod, voy a leer el primero, lo voy a sustituir. En el fondo hablo un poco de lo mismo. No existe la pausa, no existe el sigilo, no existe la métrica, no existe el compás, no existe la elipsis, el reposo, la medida, el discreto caminar de los paquidermos. No existe la prudencia, no existe la poesía. Quieren sacarle los ojos al silencio, con dedos que parecen tenazas. La primera parte de este libro es la que recoge más fielmente los propósitos del mito. Entonces se cierra con este poema, que también puede ser una reflexión de la visión de Cocteau. Y cuando solo quedaba una zancada, la impaciencia pudo más que la voluntad, las ganas pesaron más que los pesares, el olvido ganó a la memoria, las prisas soltaron las bridas del tiempo. Cante el coro una deprecación por todos los destinos del hombre, que siempre son fatales. Y cae el hombre, cae la calle. De la segunda parte también en prosa. La construcción del Empire State Building solo se cobró la vida de 12 personas. Los obreros almorzaban a las alturas sentados en el vacío, leyendo la prensa por ver si salían sus nombres en las esquelas. Desde que está en pie, más de 30 personas lo han utilizado como trampolín de lanzadera. La última de 21 años en febrero pasado. El suicidio tiene más de vocacional que la muerte biológica, no cabe duda, aunque las dos opciones al mismo fin. También existen animales y personas que se dejan morir como en un suicidio asistido. Cualquiera de estas posibilidades consiste en desaparecer a la desesperada. Para la vida los medios justifican el fin. La muerte es un fin que siempre justifica los medios. Y por último, partimos hacia Staten Island. No sé si viajo en proa o en popa. El ferry se aleja del puerto acercándome a Manhattan atormentada. Nueva York es la ciudad que da el prodigio infernal. Hace una hora que amaneció. Las predicciones humanas, también las divinas, dictaban claridad y buen tiempo, pero la bruma en tinta de oscuro las caderas de mi ciudad transitoria enluta hoy la esperanza de ayer y de ver por fin la luz. Una tea apagada lo alumbra todo y no convence a nadie. A mi lado, tripulantes variopintos, policía, turistas, ociosos, trabajadores. Entre el gentío caraballo, despeinado, con la perilla mal recortada, agarra el pincel. Estos celajes parecen los pulmones de un fumador, llenos de brea y alquitrán, envueltos en una tormenta que no termina de producirse, revogando un cáncer perplejo. Demasiadas grietas que tapar, sin mástil que como reinicie la superficie de la isla. Los hechiceros no tienen trabajo, nada que hacer. Todo es irremediable. Cualquier mes es bueno para hacer el agosto gracias a los incautos. Piensan que la curvatura de la espalda se puede corregir con exorcismos. La magia, afortunadamente, no tiene nada que ver con los milagros. Rabo de nube desatascador, enjambre de abejas golosas. ¿A qué sabe el veneno del algodón? ¿Cuánto ida y vuelta aguantará la intemperie caravana? Muchas gracias.